¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más. Acá nos encontramos nuevamente en casa de la familia Guerrero Amaya. Creo que estaba esta construcción y él fue el que dirigió esta construcción, ¿verdad? Y aquí fue su morada. Pero ahora está en un mejor lugar. Gloria a Dios. Thank you.
Bien, hermanos, pues, yo creo que la palabra ya es para nosotros, la familia no necesita eso. La Biblia dice que él ha ganado la batalla, ha peleado la batalla y ha ganado la batalla. Pero recuérdese que también dice que tiene una recompensa, una corona allá en los cielos. Entonces, hermanos, yo creo que nuestro hermano pues dejó un legado, como le decía, tanto en su familia, en la comunidad, en la sociedad en la cual lo conocieron y en la iglesia también. Nosotros lo conocimos hace 15 años y desde ese tiempo él siguió perseverando hasta este momento. Pero como la palabra de Dios dice, hermanos, que ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice Pablo, que la muerte es ganancia, ¿no? Él ahí está solo en un dormir, en un descanso eterno. Pero sabemos todos, si vamos a hacer lo correcto, si vamos a buscar la presencia de Dios, estaremos un día juntamente con ellos. Porque estos sepulcros, mire, cuando venga Cristo, estos sepulcros no van a resistir, estos sepulcros van a ser abiertos. ¿Por qué? Por el poder de Dios, y ellos se levantarán para reunirse con Cristo, hermanos, en las nubes. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Aleluya. Y por eso vale la pena, hermanos. Esto solo es un descanso, es un dormir, dice la palabra de Dios. Y todo lo que la palabra de Dios inspira es una verdad. Así es que, como decía una hermana de Salvador, vale la pena ser cristiano. No importa, hermanos, el sufrimiento que puedas pasar, pero es importante echarle mano a la salvación, porque la salvación solo la puede dar aquel Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario. Alaban a Cristo, hermanos. Aleluya. En esta tarde, hermanos, ya creo que ya es tarde, de dar gloria a Dios. Estamos aquí para entregar a nuestro hermano a la tierra, porque la Biblia lo establece, que de allí fuimos tomados, de allí vamos a retornar. Bendito sea Dios. Amén. Así es de que en esta hora vamos a hacer una oración antes de introducirlo ahí en el lugar donde él va a estar. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Todos nuestros hermanos, muchas gracias, te damos, oh Dios, por el ejemplo, Padre, sustentable, Padre, para la gloria de tu nombre, oh Dios. Muchas gracias te damos, oh Dios, en esta hora, Padre, de este día. No lo hagas, Señor, nos entregamos a la tierra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
No, porque mira pues como es. Oh.
Hola. Hola. Leyendo Selenia. Sí. Aquí, aquí estamos viendo con mi, con la señora de la casa. Yo estaba bien. Trabajando. Estamos. ¿El dolor? ¿Estará? Tocando mucho.